Y este congreso realmente sea un congreso diferente, que sea un congreso participativo, que sea un congreso democrático, que hagan las agendas, que las avisen, que entreguen las leyes con tiempo, que las comisiones funcionen, que se pague solo a los que trabajan y a los que no trabajan que no se les pague. Ahí hay diputados ahí que 2 años no fueron ni a las sesiones virtuales y recibieron su salario. Creo que eso realmente deja mucho que desear de un congreso en donde se deberían hacer los mejores esfuerzos para desarrollar un buen trabajo. En el congreso un voto es un poderío, licenciada. Ellos tienen 44 votos. Recuerde que en este congreso tienen que nombrar las principales autoridades, la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la República, el Fiscal General, y para eso se necesita mayoría calificada. Entonces, no hay que menospreciar a nadie, porque por un voto se gana o se pierde. Depende de lo que se entienda por oposición, ¿verdad? Porque la oposición ahí, si sumamos los votos, tienen mayoría. Porque el Partido Nacional y el Partido Liberal tiene 66 votos, con eso pueden nombrar la Junta Directiva, si todos están en la misma sintonía. Pero si no, usted sabe cómo dan las cosas en el Congreso, muchas veces por una, dos, o tres, o cuatro personas no es posible llegar a un consenso. Entonces, es el corte transversal de la sociedad donde se dan las mayores contradicciones. Bueno, se habla de todo, en el Congreso se habla de todo. Hay cosas que son ciertas, hay otras que hay que confirmar, hay otras que son globosonda. O sea, no crea usted todo lo que escucha. Hay que verificar primero las cosas antes de afirmarlo. Nosotros ahí no podemos decir sí o no ni nada porque no tenemos, como quien dice, vela en ese entierro. Nosotros no tenemos ni un diputado como Pino. Entonces son ellos los que al final tienen la gran responsabilidad de nombrar no solo el presidente, sino toda la directiva del Congreso Nacional. Los retos enormes, ¿verdad? Como usted muy me lo dice, hay una ley de secretos terrible, hay leyes favorables a la corrupción, un código penal de la impunidad. Entonces se necesita tener un Congreso que esté claro de cuál es el mandato del pueblo y que no, como le dije anteriormente, favorezca intereses personales o de grupo o de partido. Bueno, si no tiene los votos no puede hacer nada. Si no tiene 65 votos no puede aprobar ninguna ley secundaria. Y si no tiene 86 votos no puede nombrar los altos funcionarios del Estado. Así de sencillo.